Paco, como ya les platicábamos aquí, hoy se llevarán a cabo estas elecciones, las más grandes en la historia del país. Esto es lo que se elige. Para estas elecciones, el Instituto Nacional Electoral compartió que habrán 20.708 cargos a elegir. Esta cifra se divide en 629 de elección federal. Los mexicanos elegiremos un presidente o presidenta de la República, 500 diputaciones y 128 senadurías. En cuanto a las elecciones locales, serán 20.079 cargos, entre ellas 9 gubernaturas, 1.098 para el Congreso y 1.802 presidencias municipales. Respecto al padrón electoral, la base de datos que contiene información de la población que ha solicitado su credencial para votar, el INE tiene registrados a 98.472.789 personas. Mientras que en la lista nominal, quienes cuentan con credencial vigente para votar, están registradas 98.329.591 personas. En esta última, 51.103.424 son mujeres, 47.226.062 son hombres y 105 de género no binario. Ahora pasamos a las credenciales expedidas y vigentes. En total, a nivel nacional fueron expedidas 161.226.935 y en el extranjero 1.855.312. Estas cifras son diferentes a las credenciales vigentes. De estas, a nivel nacional existen 98.409.061, mientras que en el extranjero se reportan 675.127. Hablemos de organización electoral. En total, 170.304 casillas fueron aprobadas por los consejos distritales. De estas, 1.177 son especiales, 8.282 son extraordinarias, 90.299 contiguas y 70.546 básicas. En cuanto al voto extranjero, el INE entregó 1.585.988 credenciales a ciudadanos que viven en otro país, la mayoría en Estados Unidos. En relación al voto anticipado, 12.361 personas, 60% mujeres y 40% hombres, solicitaron su voto anticipado por incapacidad. Votar no solo es esencial para la soberanía popular, sino que también refleja la evolución política y social de nuestro país en las últimas décadas.